rápidamente, Ángel García, el conocimiento que tiene de los presentes imperativos activos. Los confunde con auristos imperativos activos para que usted se dé cuenta que Ángel García no sabe griego. Escuchemos. Estoy creyendo, porque los dos imperativos auristos de Marcos 1.15 así lo expresan. Porque los dos auristos imperativos de Marcos 1.15 así lo expresa. Así lo ocurrió exactamente con el imperfecto y con el perfecto. Ángel García no sabe griego, ni copiando aprende. Oiga lo que dice. Comiencen a arrepentirse y continúen arrepintiéndose. Comiencen a arrepentirse y continúen arrepintiéndose. Pero ¿cómo es que continúen arrepintiéndose, Ángel? Si lo visto es un aspecto puntual, no es continuativo. ¿Se dan cuenta? Oigámoslo de nuevo. Vamos a ver si lo puedo volver un poquito para que escuchen esto. ¿Cómo lo piensa así lo expresa? Oiga. Comiencen a arrepentirse y continúen arrepintiéndose. Vamos a ver un poquito más para atrás. Viendo, porque los dos imperativos auristos de Marcos 1.15 así lo expresan. Auristos de Marcos 1.15 así lo expresan. Porque los dos imperativos auristos de Marcos 1.15 así lo expresan. Mientras continúe creyendo. Porque los dos imperativos auristos de Marcos 1.15 así lo expresan. Bueno, ya lo escucharon, los dos imperativos auristos de Marcos 1.15. Ángel, mire, te voy a enseñar. Cuando esta desinencia termina en ete, son presentes de imperativo activo. Una muestra más que usted no sabe griego. ¿Listo? Ok.